Buenas noches, bienvenidos a Hablando de Salud, un nuevo programa de esta casa en la que, como siempre, hablamos de la salud, que, como decía aquel lema de aquel programa en los años 80, del programa de Sancho Zocaña, más vale prevenir, al fin y al cabo la salud es lo que importa. Y dentro de esa importancia que le damos a la salud en esta casa, ya anunciamos hace unos días que íbamos a aumentar nuestra nómina de colaboradores en respecto a profesionales de la salud. Se nos une a nuestra lista de colaboradores desde hoy el farmacéutico y nutricionista Andrés Díaz. Hola Andrés, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Pues vamos a estar aquí de vez en cuando hablando de salud, de nutrición, en este caso. De comer bien. De eso se trata. De comer como hacían las abuelas de comer. Más o menos. Sí, que es verdad que a medida que ha pasado el tiempo, la alimentación, debido a las prisas y a la rapidez de la sociedad, que lo quiere todo in situ y no tenemos tiempo para nada, sí que es verdad que va en detrimento de una correcta alimentación. Bien, es verdad que no vamos a, igual que cuando hablamos, no sé, de temas como el tabaco y demás, no vamos a criminalizar a nadie, ¿eh? O sea, si alguien en su casa, nos ha pasado a todos, sobre todo los que trabajamos en esto, que no tenemos ni idea de qué comer un día, recurrimos a una hamburguesa rápida. Es normal. A lo primero que pillamos en el súper precocinado, que a veces es de muchísima calidad, ojo, que no vamos a criminalizar a nadie. Pero sí es verdad que vamos como loco en esta sociedad. Y muchas veces nuestro cuerpo, nuestra salud, nuestra nutrición, somos lo que comemos, al fin y al cabo. Y es lo que menos echamos cuenta. Bueno, estamos en una época en la que ha llegado el frío. Sí. Se ha ido el verano, que lo asociamos siempre con el gazpacho, con las verduras, con las ensaladas. Salir más, movernos, eso es, sudar. Eso es. En fin, ¿y qué hacemos ahora una vez que ha llegado el frío? Porque es que ahora lo que pide el cuerpo es copita tele y poco más. Sí que es verdad que ahora desde que ha llegado el frío, y sobre todo en Araal, en esta localidad, desde que acaba la feria, parece que se da el pistoletazo de salida para empezar otra vez la rutina normal. Como antes y un después, sí. Una de las primeras cosas que deberíamos hacer es intentar organizar las ingestas diarias de comida. Deberíamos realizar entre 4 o 5 ingestas, ¿de acuerdo? Partiendo de la base de que el desayuno es una de las ingestas más importantes del día. Obviamente, porque la mayor actividad, en la gran mayoría de la población, la realiza durante la mañana. ¿De acuerdo? Sí que es verdad que hay que poner un pero a alguna leyenda urbana que siempre se ha dicho, en muchos anuncios se ha potenciado, de el desayuno, la comida más importante del día. Quiero matizar a este respecto que es muy importante, sobre todo, depende de la actividad que tengamos. Ajá. Obviamente no es lo mismo un hombre que vaya al campo, que tenga que estar recogiendo aceitunas y de eso, que una persona que trabaje en una oficina sentado todo el día. ¿De acuerdo? Entonces eso, los desayunos, una comida importante, el almuerzo repone un poquito y la cena un poco más cortita. Pero eso siempre adecuándolo a las necesidades de cada persona. Desayuno como príncipe, comer como rey y cenar como mendigos. Eso es, me lo has quitado de la boca. Eso que decían nuestras abuelas. Eso sí, es verdad que tendemos a pensar, se ha dicho siempre que el desayuno es lo más importante del día. En los colegios, bueno, es verdad que los niños en un alto porcentaje solo desayunan. Claro. Entonces, claro, donde se hacen las actividades de desayuno saludable y demás. Pero sí es verdad que estamos en una sociedad en la que todos, y afortunadamente ya no tiene sexo el asunto, ya hombre y mujer está integrado en una sociedad de consumo y laboral propiamente dicha, planificamos la reunión de las 10 de la mañana, sí. El vuelo, el tiempo que hemos estado en el aeropuerto, el billete de AVE, y luego decimos, no pensamos por la mañana, bueno, ¿qué 20 minutos o media hora voy a dedicar a almorzar? Totalmente. Eso no lo pensamos y es muy importante, ¿no? Sí, porque sobre todo lo que pasa en ese aspecto es que es muy importante disponer de tiempo y tranquilidad, por lo menos. Hay que sentarse a comer. Yo entiendo que muchas veces por las prisas, pues coges lo que sea, un bocadillo y venga, vámonos. Pero es importante sentarse a comer por el hecho de que muchas veces llegas de trabajar o las mujeres llegan de hacer mandado o de recoger a los niños del colegio. ¿Y cuál es el problema? El problema es que están pensando en lo que ha pasado esta mañana, en lo que tienen que hacer después, o en a ver si como rápido y me siento aunque sea media horita para descansar. Entonces, ¿cuál es el problema de ese? El problema principal que tiene eso es que al comer más rápido, normalmente se come más cantidad. ¿De acuerdo? Entonces, poco a poco se va a ir aumentando de peso. Aparte de eso, también puede dar unas patologías como son molestias gástricas, vamos, sin ningún problema, al comer más cantidad de la que se debe. Había una dieta que no recuerdo quién era, que decía que masticaba 30 o 40 veces cada bocado. Sí, porque ahí en ese aspecto lo que se prima es que llegue la señal de saciedad al cerebro. Al cerebro.
Algunos no tenemos esa señal activada. Sí que es verdad. No, no, tenemos, tenemos. Yo cada vez que hablo con un experto de este en alimentación, hemos hablado además que con el doctor Andrés Ruiz de ese tema también. Sí. Yo tengo la sensación de que yo nací sin esa señal, de verdad. Totalmente. Hay gente que es distinto. Es interpersonal. Que son cuánto, 15 minutos, ¿no? Lo que tarda, sí, el cerebro en decir, sí, y yo no me dé más de comer. Eso es. Eso. Por eso es muy importante también nosotros lo que decimos en la consulta, sobre todo es muy importante el hecho de decirle, venga, vais a empezar a comer, pero 10 minutos antes de empezar las comidas principales, sea almuerzo, sea cena, tomaros dos vasos de agua. Uh-huh. Dos vasos de agua como eso, como los de la taza. Sí. Medio, no llega a medio litro. Vamos. Eso es. 10 minutos antes, que son los 10 minutos. Que se está acabando de cocinar lo que sea, de recalentar cualquier cosa en el microondas o de poner la mesa. ¿Eso qué va a hacer? Pues lo que usted dice, va a empezar poco a poco, el volumen gástrico se vaya llenando y una vez que empecemos a comer, quiera o no, ya partamos de una base de que esté más lleno. En mi caso, 2 litros de agua. En mi caso, algo más, pero sí. Sí, sí, no, además que se me ha encontrado mucha gente en su consulta alguna vez que ha dicho, esto es que yo. De verdad, yo es que termino de comer y me comería 3 donuts. Sí. O sea, eso se lo han encontrado muchas veces, ¿no? Sí, totalmente. Pero sobre todo también porque muchas veces se trata de problemas de lo que nos hemos referido antes, en cuanto a problemas de ansiedad, de estrés, de prisa. Uh-huh. Hablemos del gran problema que vuelve loco a los nutricionistas, a los profesionales de la salud digestiva, que es la bolsita de frutos secos que tenemos en la mesa de la oficina. Ajá. El colega que viene a buscarnos a la oficina, hemos hecho una cervecita a las 12 y no toma la cervecita nada más, porque si fuera la cervecita son 4 grados, claro, de alcohol, ¿verdad? Que no es tampoco. O sea, el picar entre horas, que es una obsesión que. Y que es difícil controlar a veces. Eso es de lo más difícil que hay, sobre todo picar entre horas. Uh-huh. Lo que se debería hacer en teoría, uh-huh, ya después la práctica es otra cosa y es más compleja, lo suyo es optar, si se tiene mucha hambre o ansiedad en esas horas del día, optar por una opción saludable, lo que sería una fruta o incluso algo de fruto seco, uh-huh, ¿vale? Es preferible eso antes de caer en dulce, en gomita, etcétera, ¿vale? Y también es muy importante, entre esas horas también, sería lo suyo tomarse una infusión, sí, por lo que hemos dicho antes, porque por un lado, la infusión, al ser con agua, nos va a hidratar. Por otro lado, va a hacer que el estómago esté lleno durante esas horas. Y en tercer lugar, podemos aprovecharnos también de las propiedades que tienen las plantas con las, uh-huh, que hacemos la infusión. Tanto si somos una persona que retiene líquido, un té, uh-huh, si queremos estar un poco más calmados, pues una tila, ¿vale? Entonces, todo eso son coadyuvantes. Ajá. Con el matiz, además, de que hay gente que no toma té porque le sube la tensión, dice, uh-huh, pero hay unos té magníficos, Oribol y demás, sí, que no tienen teína. Eso es. Que son, y además, eso es, vienen con vainilla y son. Esos son perfectos, en ese caso, para gente que es hipertensa. Uh-huh. Son magníficos. Bueno, hemos dicho que un truco para estar saciado para acabar de comer, uh-huh, masticar bien o beber agua antes, uh-huh, de la comida, 10 minutos antes. Uh-huh. Normalmente es un truco que se cumple, o sea, la gente va al mes a tu consulta y dice, mira, la gente cuando lo cumple normalmente le va muy bien. El problema es el que hemos dicho antes, que con las prisas no, hay veces que se le olvida y lo nota. Y lo nota. Y lo nota. Y tanto que lo nota. Y lo notan bastante. Ajá. Bueno, alimentos que debemos comer. Vamos a empezar por ahí, ya digo, sin criminalizar a ninguno, uh-huh, pero ¿qué alimentos debemos comer, digamos, para llevar una vida normal, relativamente sana? Tú lo has dicho, Fermín, al principio de la entrevista, los alimentos de nuestra abuela. Uh-huh. Lo que se llama ahora, que hay un movimiento que se llama Real Food, que en español lo que quiere decir es intentar comer más comida real, es decir, la comida que esté menos procesada posible, es decir, desde legumbres, desde pasta, carne, pescado, huevo, cualquier tipo de comida de esa, normalmente se puede comer perfectamente. Uh-huh. Incluso le diría más, una persona que solo prácticamente se estuviese alimentando de ese tipo de comida y con una actividad normal, uh-huh, no tendría por qué tener un sobrepeso acusado, ni mucho menos. El problema es cuando se meten los ultraprocesados. Eso es. Que vamos a hablar de ello ahora, porque vamos a hablar precisamente de lo que hay que evitar. Uh-huh. Repito, sin criminalizar. Pero lo que hay que evitar, lo que tenemos que evitar comer, digamos, como norma, ¿no? Eso como, es. Yo recuerdo un documental.
no recuerdo el nombre exactamente, que era un documental de un señor en Estados Unidos que decidió desayunar, almorzar y cenar en el McDonald's. Super Size, lo he visto. Super Size World. Lo he visto. Super Size World o Super Size Me, no recuerdo ahora. Entonces, este hombre, claro, cuando acaba la... Cuando acaba ese mes, tenía el colesterol a... Sí, sí. No, es que todos los días no. Todos los días no puede ser. Vamos a ver. Curiosamente, una vez en el Madonna compré la tabla calórica. Es verdad que el aliño de ensalada de Madonna tiene menos calorías que el aceite de oliva. Sí. Pero, hombre, espera, todos los días, un ratito. Entonces, ¿qué tenemos que evitar? Aquí me ha apuntado, doctor, evitar alimentos de alto contenido calórico y que no aportan nutrientes prioritarios. Eso es. Hay que evitar los refrescos azucarados, que tienen muchísimo azúcar, ¿eh? Eso es. Es verdad que ahora, por ejemplo, empresas como Coca-Cola reduce bastante, pero aún reduciendo. Tiene mucho azúcar. Las salsas y fritura o rebozados. Eso es. Una cosa, perdona, un inciso, la salsa verde que hace nuestra abuela en casa, nuestra madre, nuestra suegra... Está bien, pero hay que puntualizar, no para todos los días. No para todos los días. Porque la salsa verde lo que lleva es el aceite, el ajo, perejil, el ajito y el perejil. Eso. ¿Vale? Y con las grasas que son saludables, como es nuestro aceite de oliva, otras grasas saludables como el aguacate, está bien incluirla, pero tampoco hay que pasarse. Tampoco. Vale, no nos pasamos. Eso es. Venga, pues hay que evitar todo lo que es de alto contenido calórico. ¿Cómo identificamos, por cierto? Vamos al súper y decimos, no, esto no. Pues... Es verdad que todo está en su tabla nutricional, o sea... Por ejemplo, una cosa, lo más sencillo que se puede hacer es decir, todos los pasteles, todo lo que esté ultraprocesado, cuanto menos lo metamos, mejor, para no tener que estar pendiente ni de calorías ni de nada de eso. Podemos comer de todo, prácticamente. Lo que pasa es que de los ultraprocesados, muy poquito, muy poquito. ¿Por qué? Porque tienen muchos azúcares y los hacen para mejorar muchas veces la palatabilidad de los alimentos. La palatabilidad no es más que cómo te sienta en boca. ¿Vale? El sabor que te deja, que es agradable, que es untuoso, la felicidad que genera dulce, el cerebro, eso la es. Hormona como las endorfinas se generan, eso es. Entonces, cuanto menos recurramos a eso, mejor. Además, el cuerpo se va acostumbrando, además. Es más, lo que pasa muchas veces, ahora que has mencionado el documental ese, una de las cosas que llamaba la atención de ese documental es que él decía que a medida que iba comiendo más comida de esa, que el cuerpo cada vez le pedía más azúcar y más comida de esa. Cierto. Y es un hecho que es físico, vamos, que está demostrado que eso no es solo psicológico, sino que es físico. Pues vamos a hacer que el cuerpo nos pida otra cosa, el ejercicio físico. O sea, no hablamos de correr una maratón todos los días, ni de hacer una carrera continua de media hora, sino de ponernos los auriculares y caminar una hora. 45 minutos, una hora. 45 minutos, una hora es lo ideal. Tanto desde el punto de vista físico, como sería para perder peso, como también para el psicológico. Eso de darte un paseo de una hora... Con el móvil apagado. Eso es, totalmente, yo te hago cualquiera. Pero también hay que matizar en cuanto al ejercicio, que es muy importante según la franja de edad que se tenga. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a lo mejor viene a consulta y tiene un sobrepeso y dice, no, es que yo voy a andar 40 minutos y esa persona pues tiene, perdón, tiene 24 años. Y yo siempre digo, a ver, andar está muy bien, ¿vale? Pero con 24 años hay que empezar por andar e ir progresando paulatinamente, ¿vale? Personas mayores, para la circulación y para empezar a quitar el sedentarismo está bien andar, pero depende de la edad hay que hacer otras cosas. Eso es. Vale. Hablemos de los suplementos de la comida. ¿Qué entendemos por suplemento? ¿Y cuándo cae tomarse un suplemento? Supongo que si se ha almorzado bien, ¿para qué, no? Claro, los suplementos realmente solo serían útiles, en teoría, bajo situaciones de déficit, un déficit carencial de vitamina. ¿Qué es lo que pasa? Sí que es verdad que hay situaciones especiales en las que las personas podemos necesitar un suplemento. Por ejemplo, los deportistas, está demostrado que debido al gasto que tienen, pues tienen más requerimientos de vitaminas y minerales que los normales. Entonces, hay veces que por la dieta no pueden conseguir tal cantidad y se toman ese suplemento. O, por ejemplo, un caso que es mucho más cercano, el de las embarazadas. Las embarazadas toman suplementos de vitaminas. Ácido fólico. Eso es. Sí, sí. Cosas eso que es.
¿Vale? Que sí, que es verdad que se usa también el ácido fólico para evitar después malformación en el tubo neuronal del feto, pero hay situaciones donde se necesita más cantidad. Sí, porque esto alguna vez le dirá a lo mejor a un paciente, a un cliente, ¿cómo lo llama usted? A un... Yo paciente, un paciente me gusta más. Un paciente. Le dirá, vete un ratito al gimnasio si te apetece, ¿no? Claro. Pero luego en el gimnasio encontramos algunos botes de cosas que... Botes de proteína, de que no son necesarias normalmente, es, ¿no? Eso es. Eso es que muchas veces realmente, Fermín, es empezar la casa por el tejado. ¿Vale? Porque realmente si tú te vas a gastar un dinero, que yo no digo, como tú dices antes, que sea malgastado ni nada. No, no, si tú te vas a gastar un dinero en una cosa... Y ahora llega el fin de semana y haces lo que te da la gana, pues realmente no tiene mucho sentido. O el viernes por la noche. O el viernes por la noche. Para que vamos a llegar al fin de semana. También es verdad, si ya cuando se llega. Justo va a llegar. Claro, ¿vale? Hay que tener una constancia. Eso es. O por lo menos llegar al fin de semana, plantearte, bueno, pues el domingo no voy a tomar grasa. Eso a lo mejor a mediodía si ve McDonald's o una hamburguesería el sábado. Pero eso claro, digamos como una excepción, ¿no? Pero me refiero que ya cuando se va a hilar tan fino, pues primero es mejor empezar por lo grueso, ¿vale? Entre semanas hacer la comida bien y ya después, si quieres, se llega a ese paso. Pero... ¿Y qué pasa cuando se hace una dieta y después se hace otra y no hay resultado y al final... Lo que suele pasar, ¿no? La gente se marca, ¿no? Claro, es normal. Es normal. Porque marcar un objetivo normalmente hace a las personas sentirse más motivado, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa? Que... muchas veces nos autoengañamos porque el objetivo no es realista ni claro, porque también las personas se marcan objetivos a largo plazo. Te llega una persona y me dice, yo es que necesito perder 30 kilos. Vale, perfecto, venga. Pero hay que empezar poco a poco. Hay que decir, bueno, pues venga, de aquí a este tiempo vamos a bajar 5. Entonces, en ese proceso, cuando tú divides ese paso, en ese proceso, pues cuando se llega, por ejemplo, a esa bajada, aunque sea poquita, ya la persona se siente gratificada, se siente satisfecha y dice, venga, ahora por otro. Es mucho más fácil ir paso a paso que recorrerlo todo de una vez. Claro, porque la frustración también depende de cada persona, en el sentido de los objetivos que se marcan, ¿no? Claro. Por eso las citas siempre tienen que estar, si es posible, acompañado de un especialista. Quiero decir, hombre, lo mismo una persona que dice en su casa, voy a perder 3 kilitos en un mes, que una persona que le diga al médico, diga, que tiene usted la tensión por las nubes, pierda 20 kilos ya, hombre, haga un favor. Hombre, muchas veces sí que es verdad que vienen a consulta cuando el doctor les ha metido, como dice aquí, las cabras en el corral. Sí, 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 sí. Y vienen asustados los pobres. Lo que pasa es que el susto se les pasa pronto. Se pasa rápido. Se les pasa pronto. Pero sí que es verdad que es muy importante ponerse en manos de un especialista. Porque no te vale ni la dieta que está haciendo tu vecino, ni la dieta que está haciendo tu primo, porque cada persona, hay personas con distintas patologías, entonces depende mucho de cada persona. Después hay dieta disociativa, hay dieta hiperproteica, y no todas le valen a cualquiera. Ya, y usted habrá escuchado alguna vez eso de la dieta del melocotón. Sí. ¿Cuál más? ¿Era berenjena? No. He escuchado... barbaridades ahí de todo tipo, ¿no? Hasta una dieta que era dieta lunar. Dieta lunar. Sí, que dependía de los ciclos, según si la luna estaba decreciente o decreciente, se podían comer ciertos alimentos. Ah, bien, vale. Y eso lo escucha y se lo explica como si fuera una cosa... Sí, sí, sí. ¿Ya? Y... A ver, lo que pasa es que muchas veces sí que es verdad que en la desesperación, porque es un problema, en la desesperación pues hay mucha gente que se aprovecha. El entorno es un asunto que queremos analizar también con el doctor, porque es verdad que cuando alguien empieza una dieta... Y es complicado que deje de comer. Hay gente que asocia la felicidad a la comida. Totalmente. Igual que otros asocian a los viajes o otros leen un libro, ¿no? Totalmente. Entonces hay gente que la hora de comer es su momento de felicidad en esta vida, ¿no? Coma 3, 4 o 5 veces al día. Y siempre todo el mundo tenemos alrededor quien dice, que no pasa nada. Cómete esto, que no pasa nada. Bueno, pero por un día no pasa nada. O sea, entiendo que el entorno de una persona cuando hace una dieta por salud o por estética o porque le da la gana, también tiene su importancia, ¿no? El entorno es de lo más importante que hay. Porque también se tienen que sentir apoyados. Normalmente se dice que en España ha aumentado la obesidad bastante, pero porque se vive en un ambiente obesogénico. ¿Eso qué quiere decir? Lo que tú estás diciendo, precisamente. Estamos en casa y a lo mejor decimos, mira, yo quiero bajar un peso o por salud, o por estética, o por X. O porque me da la gana. Eso es. Pero ¿qué pasa? Empiezo
Y normalmente, claro, al principio, por las pacientes van bien, pues claro, están concienciados, pero tú sabes que lo importante es resistir. Sí, sí, aguantar la batalla. resistir, persistir. Sí, sí, sí. Entonces, claro, si se te sienta al lado tu pareja, tu novio, tu mujer o tu marido, o el vecino, con una pizza, con una hamburguesa, que están buenísimas normalmente, y con una cerveza, fría, pues ya ahí flaquea, fría, ya ahí flaquea ya, la ya. fuerza. Entonces sí que es verdad que es muy importante. Y sobre todo si se tiene niños en casa, sí es verdad que es más importante aún hacerlos partícipes de todo ese ambiente y que vayan comiendo comida sana. No se trata de poner un candado en la nevera. No se trata de poner un candado en la nevera. Se trata de que el entorno comprenda que nos tiene que ayudar. Eso es. A las personas que estamos en ese proceso. Pero si eso pasa igual que con todo. Igual imagínate que tu pareja decide dejar de fumar. Y tú dices, bueno, porque tú hayas decidido dejar de fumar es tu opinión. Pero yo aquí en casa voy a seguir fumando y delante tuya. Pues obviamente. Claro. Eso se le hace cuesta arriba, se le hace cuesta arriba. Se hace un mundo, doctor. Doctor farmacéutico. Doctor, le puedo llamar doctor así como por inercia, ¿no? Como quiera, Fermín. Perfecto. Que digo que se hace un mundo. Pero sí, un mundo, ¿eh? Hombre, se hace todo cuesta arriba. Sí, sí, sobre todo porque enseguida te viene. Normalmente todos tenemos un vecino que sabe más que es nutricionista. Eso lo tenemos todo el mundo. Pero tenemos un vecino que sabe más que es nutricionista, que es farmacéutico, que es médico. Y que es seleccionado nacional. Que sea de todo. Sí, 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 pero eso, que te ha hecho nutricionista que no cojas pan. Come pan, hombre. Sí, 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 sí. Y cosas por el estilo. Sí que es verdad eso, que tú has dicho, Fermín, antes, en el sentido de que muchas veces se dice, bueno, por un día. Y es verdad, si por un día no pasa nada. Uh-huh. El problema es que el lunes es que viene mi primo a verme. El martes que juega la selección. El bombón en la nevera. El miércoles que hemos ido a tal lado. Entonces, ahí es donde está. Uh-huh. Ahí es donde está el demonio. Ahí está. Por lo tanto, hablemos de los objetivos, si le parece. Uh-huh. Que no deben ser en un corto periodo, deben ser objetivos marcados personalmente. No hay dietas, sino personas, ¿no? Eso es. Es importante eso, marcarse el objetivo. Que sea. Pasos cortitos, poco a poco, no ver el objetivo a largo plazo, ¿de acuerdo? Incluso podemos simplificarlo, podemos decir, mira, pues de aquí a X tiempo me quiero meter en ese vestido o poder meterme en ese pantalón. Y eso son cosas que van ahí gratificando a la persona y poniéndola contenta. Y de eso se trata. Bien, pues dentro de esos objetivos vamos a marcar un objetivo ahora, Andrés, para cuando acaba la dieta. Porque ahí sí que viene lo chungo, ¿eh? Ahí viene lo chungo. Que acaba la dieta y de pronto decimos, bueno, ya yo pesaba 115 kilos, ahora peso 85, he pasado un año de sacrificio y ahora voy a más o menos a. Y cuando pasan 3 meses te das cuenta que has puesto 4 kilos. Ese es uno de los problemas principales que hay porque eso pasa muchas veces en consulta. Te llegan a la consulta, pierden un peso considerable y normalmente nosotros lo que siempre hacemos, le decimos. Lo suyo es hacer un mantenimiento. El mantenimiento no es más que vernos una vez al mes. Ya está. Entonces mucha gente dice, bueno, yo voy a probar por mi cuenta y tal. Ya, perfecto. Pero ¿qué pasa? Que es que lo dejan de golpe. Bien. Que es el problema principalmente. Porque normalmente no se dan cuenta de que tiene que ser como un estilo de vida. ¿Vale? Tiene que ser como un estilo de vida. No puede ser. Un periodo de tu vida que tú digas, mira, estoy de enero a junio y a partir de julio ya se abre la veda. Eso. Ese es el problema realmente que hay en ese aspecto. ¿Vale? Habrá observado además que cuando llega mayo los anuncios de dieta se multiplican en televisión, ¿eh? Claro, claro. Vale. Y es eso, por eso se da el efecto llamado como yo-yo, el efecto ese de subida y bajada, es por eso. Y ya ves tú, yo siempre se lo digo, le digo, si mantenerse de peso no es tan difícil en sí, si vosotros más o menos, yo siempre se lo digo, le digo, de lunes a viernes, salvemos el viernes por la noche. Venga, si salvemos, salvemos. Vamos a intentar, que ahora hay liga los viernes por la noche. Eso es verdad. Es muy complicado, doctor, la vida nos pone pruebas muy complicadas, ¿verdad? Si tú dices, mira, de lunes a viernes, si lo haces bien, yo siempre se lo digo a ellos, el fin de semana lo puedes llevar tranquilamente. Tú te puedes salir, tomarte tu cerveza y eso. El problema es que poco a poco se va enganchando con eso que decimos. Bueno, venga, antes era el fin de semana, pero ahora el lunes viene que si mi prima. Sí. Que si el martes el partido. Entonces, ¿dónde se da el problema? La fuerza de voluntad. Por lo tanto, algunas claves que tenemos que repasar con él, con Andrés Díaz, con nuestro nutricionista. Picar entre horas.
prohibido o por lo menos regulado. Picar entre horas, lo suyo siempre tener o agua o una infusión o un café, y si se tiene hambre, optar por una opción saludable. Uh-huh. Una fruta, algunos frutos secos. Aguacate, que es una de mis debilidades. El aguacate, buenísimo. El aguacate con aceite de oliva de aquí de la tierra es una auténtica delicia. Los frutos secos tostados, ¿qué le parece? Parece bien. Luego, el problema que pasa eso con los frutos secos es eso. Son muy sanos, pero muy calóricos por otro lado. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? Hay que tomar, pero poquito. Sí, sí, sí. ¿Vale? Tostado mejor que frito. Sí. Ajá. Ha hablado usted así por encima antes de la necesidad, hemos dicho antes, de beber dos vasos de agua antes de... Uh-huh. Es verdad que no planificamos la hora de la comida, pero también es verdad que no planificamos beber aunque no tengamos sed. Eso también está asociado a complicado, porque no somos diuréticos. Claro, eso también es verdad, porque mucha gente me dice, cuando le decimos más o menos qué cantidad de agua tienen que beber al día, dicen, es que yo ahora que lo pienso, paso el día y no he bebido agua en todo el día. Sí, sí, sí. Entonces, sí que es verdad que el agua es muy importante tanto para hidratarse, y nosotros lo aprovechamos para intentar saciar también. Uh-huh. ¿De acuerdo? Pero normalmente bebemos con la comida solamente. Sí. Uh-huh. ¿Con la comida no podemos tomar qué bebida? Que no sea agua. Con la comida se puede tomar o agua o cualquier refresco cero. Uh-huh. Que haya. Pero cero. Cero. Ajá. ¿Vale? Sí, porque además... O la casera blanca, que es cero azúcar también, sí, 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 sí. ¿Vale? Pero de lunes a viernes, por lo menos, intenta evitar lo que son alcoholes. La casera blanca, además, es un producto que no ha evolucionado en 50 años, ¿eh? Y si no ha evolucionado, por algo será. Eso tiene un buen marketing. Sí, sí, sí. Es un producto sano, es agua carbonatada, no tiene otra cosa y... Sí, sí, totalmente. Y no tiene azúcar, tiene un edulcorante que no sé cuál es, Ramiro, si es el glutamato, cuál es, pero yo, que... Yo creo que era glutamato, sí, pero es eso. Y no, es súper sano. Sí, cero calorías, un litro de casera, vamos, es una sí, cosa... Sí. Cuando se come con gases, ¿es saciante las personas? Sí, el único problema de comer con gases es que hay ciertas personas en las que puede dar ciertas molestias y dolencias. Sí, porque un dolor de gases es chungo, ¿eh? Sí, es verdad que hay personas que son más propensas que otras, pero sí, es bastante molesto. Hay que tener mucho cuidado también con eso. Oiga, estamos terminando ya nuestro primer programa con el nutricionista, farmacéutico nutricionista... Andrés Díaz, algunas dudas, algunas curiosidades que tendrán también algunos espectadores. Los retos que se marcan también se los marcará también el nutricionista, el profesional, ¿no? Quiero decir, ¿cuántos pacientes ve a la semana más o menos? Ahora mismo estamos martes y viernes en la calle Sevilla, en el centro de fisioterapia de Virginia, y miércoles y jueves en el centro de FIN, en la calle Alondra. Y estamos viendo aproximadamente unos 20. 20, que son 20 cada tarde, o sea, serían 80 a la semana. 20 horas distintas, alguna frustración también para el profesional a veces, ¿no? Cuando ve que no se cumple un objetivo. Sí, porque lo que pasa también muchas veces es que hay gente que hasta que no se pesa no te da la verdad. Ya. ¿Sabes? Y cumplimos también los pacientes, no te pese. No todo el mundo tiene un peso en su casa, ¿eh? Sí, hay gente, la gran mayoría no se pesa. No me digas, ¿sí? ¿Cumple la gente? Sí, es más, yo les digo que no se pesen para que no se obsesionen. Uh-huh. Porque no es bueno estar pesándose todos los días 3 o 4 veces, porque el peso también va oscilando mucho durante el día. Sí. Así que es verdad que, claro, todos me dicen, o la gran mayoría dicen, yo es que me peso por la mañana y peso menos. Y digo, claro. Claro. Digo, ¿y cómo se pesa? Y dice... Hombre, por la mañana y desnudo, sin haber desayunado nada, y digo, claro. Poder ir al baño. Claro. Estamos finos, filipinos, en este momento. Y lo último ya, doctor, no más habla de eso, pero una cosa importante, dormir bien para perder peso. Dormir bien es muy importante. Es una cosa que todos los profesionales... El descanso es muy importante, porque es importante para perder peso y para perder masa grasa que el cuerpo no entre en un estado de estrés. Mm. Cuando el cuerpo entra en un estado de estrés, se libera una hormona que se denomina cortisol, y esa hormona impide o dificulta la quema de grasa. Mm-hmm. ¿Vale? Entonces es importante que esa hormona esté bajita, que hayamos descansado bien, para que la quema de grasa vaya normal. Perfecto, pues vamos a ver si somos capaces de dormir 7 horas todos los días mínimo. Eso sería lo suyo. Mínimo 7 horas. Andrés Díaz, muchas gracias por venir. A ti, Fermín. Por darnos las primeras claves de lo que va a ser nuestros programas con este profesional de la medicina, de la nutrición. La próxima vez que se siente aquí, vamos a hablar de los mitos de la alimentación. Uh-huh. Hay unos pocos.
Sí, los mitos por definición son seres que no existen, ¿vale? Pero que se le asocia un poder o una capacidad de algo. O sea, que como mito, digamos, hay mucho que... Hay mucho que hablar. Muy bien, pues hablaremos de los mitos de la alimentación en un próximo programa. Gracias por estar ahí. Muchas Y gracias. un paréntesis que abrimos simplemente. El doctor, todas las direcciones que ha dado, calle Sevilla y calle... Calle Alondra. Y calle Alondra, atienden Aral, ¿de acuerdo? Porque Sí. como este programa también se ve a través de internet y a través de la televisión por cable se ve también en otros municipios, para que ustedes estén orientados, por si alguna vez quieren verle, que sepa que está en Aral, donde él puede atender. ¿Tiene 20 pacientes a la semana? Puede tener 21. Da 20 igual. al día. ¿20 al día? Sí, son 80 a la semana. Vale. Puede tener 81. Madre mía. Muy bien. Que no falte, ¿eh? Que no falte. Sí. Gracias por atendernos. Hasta una próxima ocasión en que seguiremos hablando de salud.